Pero no es solamente un problema maldad, es un problema producto de las nuevas tecnologías. Esto que también decía otro texto que les voy a recomendar, de Nicolás Negroponte, en Ser Digital, hablando de los cambios que produce esto. Entonces el tema es cómo construimos estas nuevas instituciones que permitan evitar este drama. Y aquí la educación tiene una gran demanda. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sistema educativo tiene que acompañar durante el proceso institucional de la educación, pero también durante el proceso post-finalización de la formación, la construcción de sus trayectorias de carácter educativo. Para ir cerrando, porque me quedan no más de 10 minutos de lo que me han planteado. Necesitamos entonces un nuevo compromiso social adaptado al nuevo régimen del capitalismo y su impacto en el empleo. Hay que tener la capacidad de articular, sin romper la flexibilidad moderna de la producción, los seguros de desempleo y la recapacitación. Aun cuando hay que aceptar que en cambios rápidos es posible que, si bien este debe ser el corazón de la sociedad, esta idea del fin del trabajo creo que han fracasado rápidamente, como las ideas del fin de la historia. Hay que tratar de articularlas con algunas políticas donde no solamente la calidad de vida dependa del trabajo digno, sino también algunas veces de la asistencia digna, porque en este proceso rápido de cambio, no todo el mundo va a estar en capacidad rápidamente de obtener el trabajo digno, y cuando es digno, no solamente es digno por remuneración, también tiene que ser digno por capacidad de producir de una manera competitiva en la sociedad. Por lo tanto, también hay que encontrar las maneras dignas y eficientes de garantizarles a todos sus posibilidades de vida. Por eso digo, seguro de desempleo, recapacitación y articulación permanente entre el sistema productivo y la educación es uno de los secretos claves de cómo debe funcionar una sociedad. La educación es clave en este proceso. ¿Por qué? Porque brinda un capital social, pero al mismo tiempo brinda capital cultural, brinda capital laboral. Y como brinda esos tres elementos, puede generar regulaciones modernas, que como lo hicieron las viejas regulaciones del capitalismo industrial, puedan ponerle límite y equilibrio a este capitalismo de la sociedad del conocimiento y a este capitalismo globalizado que amenaza con convertirse en una etapa tremendamente salvaje y destructiva de comunidades y de personas. Significa aumentar la competitividad desde la ciudadanía. Pero además la educación es un seguro distinto al anterior de la sociedad industrial. Porque aquel, de alguna manera, cuando funcionaba como seguro, era un seguro correctivo después que se producía la crisis. Un buen sistema educativo puede ser un seguro preventivo. Esto es porque prepara a las personas para evitar la crisis. Por eso todo el esfuerzo que podamos poner en la inversión y en la calidad del gasto en la inversión educativa es un elemento no único, como lo mencioné antes, pero central para plantear seriamente una sociedad competitiva con ciudadanía social en esta sociedad del conocimiento. Porque básicamente la educación articula dos elementos claves de la justicia social, que son la solidaridad social con la responsabilidad individual. La justicia social en esta era de la humanidad debe articular ambos aspectos. La solidaridad que tiene la comunidad con todos sus miembros sin excluir a ninguno, pero al mismo tiempo la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tenemos en la construcción de nuestra vida, de la de nuestra familia y la de nuestra comunidad. Esta dialéctica permanente entre ambos aspectos creo que es uno de los elementos fundamentales de esta nueva articulación entre la educación y la producción, y entre la educación, la producción y la construcción de instituciones desde la política. Y esto va a implicar una redefinición de lo público. Muchas veces tenemos la tentación de confundir lo público estrictamente con el funcionamiento del Estado.
doy el ejemplo más sencillo, a veces la limpieza en las calles. Uno dice, bueno, ¿qué ha hecho la municipalidad para mantenerla limpia? Por supuesto hay un rol que cumple, pero la primera cuestión es, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho nuestro barrio? ¿Qué ha hecho nuestra educación? Y por supuesto, ¿cuál es el rol que el Estado directamente o el Estado a través de la compañía que contrata hace en oportunidad para poder tenerla limpia? Porque hay ciudades mucho más limpias que las nuestras y donde los basureros pasan menos días por semana que los nuestros. Pongo esto como un ejemplo muy sencillo, pero vale para todo, un concepto distinto de lo público, donde tiene que ver nuestra responsabilidad individual, porque responsabilidad individual no significa individualismo egoísta. Responsabilidad individual es individuación responsable constructora de lo público y con lo público también de lo social. Es la responsabilidad de la comunidad local, que hoy es cada vez más importante por este cambio en el mundo. Es la responsabilidad de la comunidad productiva y, por supuesto, es la responsabilidad que debe tener el Estado. El tema de la seguridad se ha convertido en un tema clave en esta sociedad. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es en no perder que tenemos que tener una visión integral de la seguridad, que es una seguridad civil que tiene que ver con nuestros derechos a estar seguros en términos de transitar, en términos de no ser agredidos, en términos de ser coartados en nuestras libertades, pero también está la seguridad social de la que vamos a hablar y también la seguridad de una comunidad que tiene sentido de futuro, esto del optimismo del que se hablaba al principio. El drama de una sociedad es cuando pierde sentido de futuro. Yo, mencionando esta Mendoza que Eduardo respeta tanto y yo quiero tanto porque es mi patria adoptiva, yo no nací ahí. O sea, nací en Rosario de Santa Fe y crecí y me crié en la provincia de Buenos Aires, en mi lugar de adopción, Mendoza. Lo que siempre me impresionaba andar por esas largas alamedas en verano, en un lugar que sería un absoluto desierto sin la actitud del hombre. Y yo pensaba que esos álamos, para dar esa sombra en un lugar como Mendoza, tardan 30 o 40 años. Quiere decir que alguien los plantó, algún abuelo los plantó, pensando en sus hijos y sus nietos que lo iban a usar. Y en eso no había solamente esfuerzo, había también alegría. La alegría presente de construir hacia el futuro. Por eso lo que hoy la sociedad argentina no puede perder también es esta responsabilidad hacia el futuro. Por eso se trata de tres seguridades. Y hay que tener mucho cuidado cuando queremos plantear una sola de ellas. Por eso una sociedad más segura es aquella que tiene más seguridad civil, que tiene más seguridad social, pero también tiene más seguridad comunitaria. Esto es, tiene sentido y confianza de construir el futuro para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.